Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Hello. Can you hear me? Yes, teacher. Okay, thank you. How are you today? I heard. It's hard, why? ¿Cómo se dice? Caluroso. Ah, that was hot. Hot. Yes. Yeah, I know. Today it was hot. And also, that's why for the weather, clima se dice weather. I had a headache today. That was a hard. I was a little sick today, but yeah, I feel good now. Okay, Okay. welcome back to your English class. Buenas noches, Jennifer Portillo. Welcome, Brian. Good evening, teacher. How are you? I'm pretty good. Thank you for asking. What about you, Ernesto? Gaby, how are you? Kenya, Damaris, Glancy, hello. Hi, Soso. hello. I'm fine, teacher. Okay, I'm glad to hear you that you're okay. Hi. Hi, Kenya. Okay. Welcome, welcome again. How do you feel today? Instead that you have a little homework. Did you do your homework? Do you have any issues? Troubles with the exercise and the platform or with my sentences? ¿Tuvieron algún inconveniente con la plataforma o con las oraciones que hicieron para mí? Yes, teacher. ¿Cuáles? De las que dejó de tarea, me confundí toda. Ajá, ¿por qué? Porque creo que en su observación me dijo que las había confundido con singular. Ah, ya lo voy a poner ahí. Gaby Lozano, lo voy a poner. Porque sí, estuve mandando a algunos, bueno, todos. Les estuve diciendo los errorcitos que tuvieron, pero es normal, ¿verdad? Que todos tengamos al inicio unos errores. Errores, sí, errorcitos. Sí, ya vamos a aclarar eso porque vamos a ver, voy a compartir ya mi pantalla para iniciar nuestra clase. Okay, I will share my short presentation. And today's class is going to be about the plurals, and we're going to learn something about yes, no question, and where would the verb to be. Okay, vamos a ver los plurales, vamos a ver las preguntas con respuestas de sí, no, con a esto se le llama where, es dónde, pero se le llama WH question. With the verb to be, ya que ustedes ya saben qué es el verbo to be, ¿verdad? Esto es como tomar café con pan, ¿verdad? Bien fácil, ¿ok? Ya van a ver, y si a usted, y a ustedes se les incomoda, así como un inconveniente, lo vamos a resolver, por eso no hay ningún problema, ¿ok? Vamos a iniciar con esto, nada más, el review, y después vamos a ver. De lo que estamos hablando, David, con respecto a lo de los plurales y el singular, que va dentro Okay. del review. Okay, yesterday we were talking about, we start with the unit number two. There was something about a and an, right? And also we were discussing about this and this. Okay, when we're going to use this in singular
end this with plural, okay? Okay, so we have here the demonstrative, okay? So do you remember about this, right? Yesterday we were discussing about the difference between them. Okay, so just give me a second, I will erase this. Okay, so we have here, we have, in this case, I will start with, this one. Okay, this, remember that we are going to use with a and an. Yeah. Why? Because that is singular. Okay. This is a lamp. Okay. This is a lamp. This, this is an orange. Okay. This is an orange. This is an apple. Okay. And so on. Okay. Because we're talking about one thing. Yes. Do you remember this? ¿Se recuerdan de esto? Que cuando íbamos a ocupar este que es el this, íbamos a decir que lo íbamos a ocupar con singular. ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Yes. Bye. Ahora yes. Vamos con el plural, okay? So in this case, we're going to talk about this, okay? This, uy. Okay, let me check this. Okay, going to be white, okay? This is with R, okay? R. Why? Because we're talking about plural, okay? And plural. And don't forget with this one, we are going to use, we are going to use the S, okay? The S. With the noun. Yes? It's talking about this, okay? These are my books, okay? Okay. So, these are my pencils. Uy. Pencils. Another example? Teacher, it podría ser, your friends are these. Yes. O puede ser, these are. Ah, en todo caso, these are my friends. Ah, mi pregunta es, friends. Si ese these solo va al principio de las oraciones. No, dígame la suya. Yo puse, your friends are these. Your friends. Okay. This. Uh-huh. Sí, se puede hacer. Se puede hacer así también. Uh-huh. No solo al principio. O sea, mi pregunta es si solo se puede hacer al principio o se puede... O puede ir esa palabra entre medio de la oración o del o de lo que quiero decir. Sí, se puede. Ok, Jennifer, okay. Tell us. Mi duda es, teacher, en this. Uh-huh. Ahí se va a utilizar solo a y an. Y en this no se puede utilizar eso. No, porque recuerden que la regla dice de que solo es para singulares. Porque si usted, digamos, un ejemplo, usted dice, estos son una manzana. Entonces así se escucharía.
O sea, porque en inglés, como nos estamos ahorita acostumbrando, que es la nueva lengua que estamos aprendiendo, entonces casi queremos ponerle un montón de colocho, ¿verdad? Porque en español como que lo podemos ver bien en la escritura. Pero si digamos, usted me escribe, digamos, plural me estaba hablando, ¿verdad? Sí. Ok, digamos, usted me pone these are shoes. Ok. Ahí me está diciendo, estos son un zapato. Ah, pues sí, se escucharía feo. Ajá, vaya, si digamos, this a car. This is a cars. Esto un carro. Por eso sería these are cars. ¿Ok? Por eso el this is an umbrella. ¿Ok? Por eso es que decimos los singulares van con a y an y no va a llevar s al final del noun. ¿Por qué? Porque si no dijera esto es unas sombrillas. ¿Ok? No sé si les va quedando un poquito más claro. Yes, teacher. Sí, teacher, hoy sí quedó claro. Eso. Yes. Sí, porque igual yo me había confundido con el this. Pensé que iba siempre con a o an, pero ahora sí ya veo, ya me quedó claro que es con a. Ok, yes. Solamente eso y recuerde que al final va a llevar S. Porque está Okay. hablando más de dos cosas. Okay. Ok. Any other question about this and this and, the, and also a and an? No. Ok. No, teacher. Excelente. 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 Okay, and we also were talking about the meaning of noun. What is the meaning of noun? Tell me. What is a noun? Melvin, tell me. Verdad que cuando se habla en plural hay palabras que no solo se le agrega esa S, sino S, termina en S. Ah, sí. Sí, también. Eso lo vamos a ver más adelante. Disculpe, ¿podría repetir a dónde es que se le agrega la S? Ah, al final de los noun, aquí. Ok, si digamos aquí tenemos car, pero usted lo mira así, la estructura, these are car, está malo porque me está diciendo estos son carro. Ah, ese sería para el singular, no, el plural, perdón, ¿verdad? Para el plural. Y para el singular que no lo va a llevar. Porque a usted Okay. la estructura que lo tiene que ir guiando es el this and this. ¿Okay? Porque si va este, usted ya automáticamente va a decir, ah, está hablando en singular. Y este en plural. ¿Ok? Okay, gracias. Ok, you're welcome. Any other question? Okay, what is a noun? Eso le iba a preguntar yo, teacher, ¿qué es noun? Okay. Sustantivo. Okay, excellent, Melvin. Okay, yes. A noun is a word that identifies a person, animal, place, object, or a thing. Yes? An idea, sorry. Okay, estamos diciendo que es el sustantivo. Puede ser una persona, puede ser un lugar, una cosa, un animal, una idea. Cualquiera de esas cosas puede ser el noun. ¿Ok? Ok, teacher. Ok. Ay, lo siento. Se me olvidó enviarles la presentación de ayer, ¿verdad? Yo la tenía en PDF. Ok. Sí, ya me quedé esperando. Yo sé, lo sé. Sí, mire, después que me dijo, porque todavía tenía la migraña, después que se me quitó, me levanté y la vine a convertir. Y dije, ya se la voy a mandar. Y se me fue. Pero hoy les mando las dos. Si se me olvida,
Mándenme un mensajito. Ajá, mándenme un mensajito y solo termina la clase. Que nos invite a pupusas. Bu. Bueno, yo las invito y ustedes pagan. ¡Hey! Pero vamos a una excursión allá por San Miguel. ¿Quién me dijo Morazán? Creo que también tenemos. No. Claro que sí, desde Morazán. Morazán, ya vieron que sí me acuerdo. Está bien. Tengo de Morazán, tengo de San Miguel. Ay, de Gotera. De Gotera. Perkin. Uy, imagínense. No, hombre, tendríamos que hacer una ruta. De Volocuilta también, creo. Ay, vaya, ¿qué más? Va, ahí están las pupusas, las baby pupusas. Creo que Kenia, no, Kenia creo que no es de Volocuilta. Ok. Y de Zacate también. Mire, ellas son las semillas, que se da bastante la semilla de Marañón, ¿verdad? No. Toda esa zona da semillas de Marañón. Ah, que por eso sí me pudiera dar una vueltecita por ahí. Okay, everybody, we are going to continue. Okay, what do you remember about a and an? Tic-toc. Esas solo se pueden utilizar, se debe saber utilizar o con vocales o con las demás letras del abecedario, si no me equivoco. Con consonantes. Consonantes, ajá. Ok. Yes. ¿Cuál es para cuál? A para cuál es. Veamos si se recuerdan. La A es para todas las consonantes. Para consonantes. Ajá. Y la A es para las que tienen vocales. Okay. Y en el caso de university, ¿cuál sería? Esa es una excepción. Sería A. Okay. A. Y para house, ¿cuál sería? House. An. Escuchen bien la pronunciación. House. Ajá. House. Melvin. A. A house. House. Todo lo que la pronunciación sea consonante va a ser A. 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 Yes. No todas las que tengan H se pronuncian sin la H, como les expliqué ayer. Que tenemos honest, honor, hour. Ok, todas esas sí se pronuncian con vocal. Pero house, horse, todas esas se pronuncian con consonante. Ok, aquí teníamos dos ejemplos que se pronuncian con la O vocal, aunque tengan la H. Okay. En el caso de home. Home. Home es H. Perdón, consonante. Con sonido consonante. Home. House, home, horse. Todos esos sí van con A. Okay. Okay. Esto lo único que necesita es práctica. ¿Okay? Ok. Good. Pronunciación con vocales llevan an. Ajá, llevan aunque an. Aunque se escriben con H. Ajá, así como estas dos se escriben con H, pero se pronuncia sin H, sonido vocal. Pero como estas, university se recuerdan que va con U, ¿ok? Con U. ¿Ok? University, uniform, unique, unicorn, ¿ok? Por eso van con A, aunque aquí tenga una vocal. ¿Ok? Ok. Good. Ok, so yesterday we also discussed
some articles about the classroom object. Yes, and we were discussing about and. Those was some examples about those, okay? And we also spelled some words, okay? ¿Cómo van con el abecedario? Good, great, fabulous. Ok, excellent. Vamos a hacer una ronda aquí. Veamos, veamos, veamos. Quiero ver, tengo un mensaje. Ok, veamos. Ana Mayorga. Ana Mayorga. Reina Melara. ¿Está por aquí? Ok. Maricela, que la veo bien concentrada ahí en lo que está haciendo. Dígame el abecedario. Pero... aquí estoy. Ajá. ¿Perdón? ¿Quién me habló? Reinita. Vaya, después vamos. Aquí estoy y soy reina, sí. Ok, reinita. Ahorita me va a deletrear la palabra book. Book back. Book. Back. B-O-O-K. B-A-G. Excellent. Ok. Thank you. En Zacate está lloviendo. You're welcome. Ok, Melvin. Anita. Yes. Ok, so you're going to spell dictionary. Anita. Anita, no la escuchamos. Hello. No la escuchamos. La escucho a lo lejos que dice hola. Ok, now. Hello. No, casi no le escuchamos. Ok. Le vamos a ceder ahorita el turno a Maricela. No se me escapa Maricela. ¿Dónde está? Ahí está, Maricela. Me va a deletrear cassette player. Okay. C A S S E T T E P L A. Whoa. Woo. Woo. Why? R. E R. Okay. Mire, hasta ahí le sopló Melvin, mire, en el chat. Ok, thank you everybody. Ok, practice the ABC because that is going to help you. Nora, tell us. Thank you, Maricela. Nora. Hello. Hola. Hola. Hola, hola, ¿me escucha? Yes, of course. ¿En qué palabra me dijo, teacher? Ah, pencil. Pencil. Ok. P E N C I L. Wow, ok. Good job. Ok, everybody. Thank you for that. That was easy, right? Ok. We're going to continue. And do you remember about the conversation that we were practicing yesterday? Okay. We're going to start with the new topic. Okay. The new topic that is going to be the plurals and yes, no question with the WH question in this case, where. Okay. Ok.
Okay, so, but before we continue with that, so do you remember about the last example we were talking about? How was the first one? That was how to say hello, right? So today we're going to say how to say saying goodbye, okay? So I need 4 volunteers. Ah, yeah, para, okay, Lizette, you're going to be the one. Okay, okay, con Melvin, you are going to be the first one. Gabby con Glancy, you are going to be the second one. La manita, ¿cómo es que levantan la manita? ¿Me pueden explicar? Ah, en las reacciones dice, bueno, en mi computadora en las reacciones dice, ahí dice mano levantada. Ajá, gracias. Es que me preguntaron ahora y se me había olvidado responder eso. Ok, así es, se va usted ahí donde están los 3 puntitos. Sí, ¿verdad? 3 puntitos son. Donde dice más. Y ahí va a decir buscar reactions o reacciones. Y ahí va a aparecer si ustedes quieren poner un corazón, si ustedes quieren poner la mano alzada, reírse, dar un like. Tienen varios, ¿ok? Ok, so we are going to start with Melvin. Thank you. Lizette and Melvin, you are going to be the first one. 1, 2, 3. See you later, Matthew. Bye, bye, Lisa. Okay, thank you. Next. Goodbye. Have a nice day. Okay. Falta uno. Ay, ¿con quién le dije? Glancy, creo. See you tomorrow. Okay, number 3. Gabby. Ya fue, ¿verdad, Gabby? Sí, ya. Okay, Jennifer and Lisette Montoya. Again, Montoya. No, Kenny Martinez, ok. Ajá, sí, ya, yo ya pasé. Ok, Jennifer with Kenya. 1, 2, 3. Bye, have a good evening. Thank you, Kim. You too. Ok, thank you. And the last one is going to be Nora and, let me check, Jennifer again. Ok, 1, 2, 3. Nora. Nora. Okay. Teacher, ¿podría bajar un poquito más la conversación, por favor? Okay. Hola. This one. Hola. Number 4. Hola. Number 4. Yes. Number 4. Hola. 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 Wow. Hola, hola, ¿me escucha? Yes, of course, we do. Dios, qué mala señal. Okay, okay. Good night, Mrs. Morgan. Goodbye, Miss Chen. Okay, thank you. Thank you for your participation, everybody. Okay, oops, sorry. That was how we're going to say goodbye. Those are the forms, so some of them. How we're going to say that, okay? Okay, after that, we conclude with the greeting. So what is the meaning greeting? Saludos. Saludos. Yay, woo-hoo-hoo. Yay, yay, yay. Okay, so now we're going to continue with the new topic that we're going to talk about, the pronunciation about the plurals S endings, okay? So we have here some examples that we're going to use that you can see over here. We have S, yes, right. Yes, because it's the pronunciation, right? It's equal Z, okay? And also we have S and the pronunciation is going to be S and ES, right? EZ is going to be the pronunciation, okay? So we have telephone. The plural is going to be telephones, telephones. Camera, cameras. Book bags. Okay. And this one is going to be a little bit more easy because that S that we pronounce in Spanish too. Okay. Desk, desk. You are going to pronounce Z,
The sounds is going to be, okay, desks, desks, maps, basket, waste, basket, waste baskets. Okay, so at the end, you're going to do a little sounds like us. Okay, and the last one, sentence, sentences, z, e, z, okay? And we have exercises, watches, okay, watches. Okay, how we're going to identify when we're going to use or pronounce that correctly? We have the rule, oops, sorry, the pronunciation rules with the plural nouns, okay? So we have here the is pronunciation. We're going to find this pronunciation when this consonant, we have it at the end of the words, because if you erase this one, it's going to be like this, okay? Let me check over here. This one and this one. Okay? Cuando ustedes van a pronunciar ciertas palabras, ustedes tienen que fijarse si las palabras terminan en S, X, Z, size, size, o la pronunciación ch, ch, o sh. En esas le vamos a decir la pronunciación iz, clases, clases, boxes. Okay. Cuando las palabras terminan en estas, hay algunas que solo le vamos a agregar S, como estas, ES, Z, ES. Cuando las palabras para terminan en E, como estas seis, solo le vamos a agregar la S. Pero si las palabras terminan en CH, le vamos a agregar ES, igual que en SH, dishes, dishes. La pronunciación dishes, matches, sizes, boxes, glasses, ¿ok? So, en, con esos vamos a encontrar esa pronunciación, I, Z, ¿ok? No sé si me va comprendiendo. Yeah. Ok, se tienen que ir fijando en todas las consonantes que la palabra vaya finalizando. Este, por favor, me recuerda de poderles enviar la cosa, la presentación, para que ustedes la puedan estudiar, ¿verdad? Ok, so, next. When we are going to use, oh, fine, this sound is going to be z, ok? Grabs, cuando, perdón, le expliqué esto. Cuando todas las palabras terminen en z, Z, G, L, M, N, R, V, Y, and vowels. Okay, so that is going to be Z, crabs, dads, dogs, girls, moms, fans, wears, gloves. Okay, a esta solo le agregamos la S. Okay, porque glove, ¿qué es glove? Guantes. Guantes. Yes. Boys. Solo la S, right? S. Ok. ¿Qué es fleece? Ajá. No sabemos, teacher. Ok. No sabemos. Eso es pulga. Yes. Okay. Sis and goes. Okay. So, con esas vamos a encontrar la pronunciación. Z. Okay. Got it? Aquí solo se le aumenta la S, dice teacher, ¿verdad? Ajá. Algunas, ¿ve? Quiero ver. Sí, sí, sí. No, a este final se le va a agregar ES.
Ah, sí, ajá, pero ese verbo. Goes. Sí, este verbo. Goes. Goes. She goes. Ok, ese sí es verbo. Pero como termina en una vocal, entonces se los puse de ejemplo. Ajá. Uh-huh. Ok. And the last one. This one is going to be a little bit easy. Ok, so because the pronunciation is. Okay, so when the word, yeah, when the word is going to finish with F, K, P, T, and T, H, we're going to pronounce Z. Moisés, no a todos los verbos se les va a agregar ES, sino que hay unas excepciones, pero eso, primero Dios lo vamos a ver, voy a revisar el manual. Voy a revisar si tenemos el simple presente, porque ahí incluye la regla de la tercera persona con esto, de los verbos, ¿ok? Para que no se me vaya a confundir ahorita. Ese solo era un ejemplo para que vean cómo se les agrega las, el sonido, ¿ok? Solo por el sonido, ¿ok? No sé si me comprenden. Esto se los puse por el sonido. Ajá, esto solo es por el sonido, entonces. Sí, eso solo es por el sonido. No es porque van, todos estos son verbos así, ¿verdad? No, esto es porque todas las palabras que terminen así, con estas se les va a hacer la pronunciación z, ¿ok? Mande, Jennifer. Ya no, dicho, ya contestó mi pregunta. Uy, le leí la mente. Sí, este. Ah, eso me va a preguntar. Ah, sí, yo quería saber sobre eso, que, porque tenía la misma duda del compañero, que si era que se le iba a agregar E o S, pero estaba viendo que no, que es el sonido cuando las palabras llevan esas letras. Sí, exacto. Ah, estamos claros, gracias. Ok, you're welcome. Ok, le voy a... ¿Jennifer? Ah, ok, pensé que me iba a hacer otra pregunta. Ok, les voy a mostrar algo, aquí quiero ver. Ok, no sé si pueden ver mi pantalla, no sé si están viendo algo acá. Solo lo mismo. Lo mismo. Ajá. Ok, veamos, los voy a pasar ahí, tal vez puedo. Déjenme ver. Quiero ver. Ya. Veamos acá. Voy a duplicar esto. Y recuerden que estamos viendo la pronunciación, ¿ok? Oops, sorry, teacher. Stay. Okay, so we have this information, veamos si se viene, no sé, se desconfigura, veamos, no se desconfigura. Okay, solo voy a hacer un poquitín más grandecito. Veamos, luego acá. Okay. Y si lo alcanzan a ver. A ver si no se desconfiguró. ¿Lo alcanzan a ver? Yes. Ok. Esto se lo voy a mandar más bonito, pero me recuerda. Se lo voy a mandar al chat. Ok. Porque sí se me desconfiguró un poquito. Esto es la regla de los plurales. Ok. La regla de los plurales es cuando toda palabra termine en S, CH, SH, X o Z. Hay algunos que se les va a agregar este ES o solo S. Okay? En este caso, tenemos bus. We're going to say buses. Okay? Si tenemos match, matches. Dish, dishes. Okay? Aquí tenemos el ejemplo de uno que es singular y el otro que es. Ajá. Plural. 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 Ok, en este caso, estas son las reglas de los plurales. Esta. Ok. Uh-huh.
pero yo les estaba enseñando solo los sonidos. Los sonidos. Ajá. Entonces, por eso es que no me quería meter con los plurales. Pero como los plurales llevan a los sonidos, entonces se los voy a mandar esta información al chat. ¿Ok? No sé si me comprende. Yes, teacher. Yes. Ok, la primera parte acá, si ustedes se fijan, solo tienen car. Estamos hablando de uno. Cars, que significan que son dos. Cars. Dog, dogs. Book, books. Ok. One house, two houses. Ok. Y esta, que esta es otra regla que en vez de FE, se le va a cambiar en plural para VES. Ok, cuando decimos one leaf, two leaves. One golf, wolf, sorry, wolf, two wolves. ¿Qué estoy diciendo, teacher? Ah, y que aquí estoy diciendo una hoja, ok, una hoja se escribe así, y hojas se escribe así, ok, sin la F, si ustedes se fijan, sin la F. Y si la palabra termina con FE, por ejemplo, life, we're going to say lives, two lives. Cuando estamos diciendo lives, está refiriéndose en plural. One knife is means when you cut something, you use a knife, ok, un cuchillo. Knife se escribe K-N-I-F-E. And for plural is going to be knives. Okay? Like this. ¿Por qué? Porque la regla dice que toda palabra que termine con F o F-E la vamos a cambiar por V-E-S. ¿Me comprendió? Yes. Más o menos. So. A little bit, teacher. ¿Mande? A little bit. Ok, a little bit. Ok, sí, la práctica es lo que los va a ayudar, ¿verdad? Eso se los voy a mandar con las otras reglas, porque son varias. Se las voy a mandar ahí, bien bonita. Igual que yo, mentira. Para que lo puedan repasar, ¿verdad? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, excellent. So we're going to continue with the class. Okay, se recuerdan las pronunciaciones, se recuerdan las consonantes con las que terminan las palabras, porque este ejercicio aquí le voy a poner, miren, homework le voy a poner. Aquí, homework. Homework. Uy, homework. That is going to be your homework. And you are going to write the word that it corresponds. For example, we have here different pictures. Yes. So we have address. So we have here addresses. Okay. So because the pronunciation at the end is going to be I-Z. Okay, so we're going to write addresses here. Okay, tenemos diferentes imágenes con singulares. Si ustedes se fijan, singulares. ¿Qué va a hacer usted? Va a poner, digamos, el ejemplo que ya tenemos, que es address. Cuando le agregamos ES, ya la pronunciación cambia y tendría que estar aquí. Okay, digamos, donde va. Clock, donde iría, key, donde iría, newspaper, donde iría, ticket, television, stamp, y purse. ¿Ok? Usted le va a escribir ahí en cuál de esos va. ¿Me comprende? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Excellent. Ok, les voy a pasar esto. ¡Ah, no! Mande. ¿Qué hice? Ajá, no, es que le iba a tomar foto a esa. Ah, espérame, pues me voy a poner bien sexy ahorita. Y ahí que me hice el manicure. Mentira. Sí, sí.
¿Ustedes nunca han escuchado a alguien que dice, ay, me hice el pedicure, ahora no me va a salir en la foto? ¿Nunca han escuchado eso? No, teacher. Ah, no, bueno. Ay, no. Yo sí, una compañera una vez dijo, vaya foto, foto en grupo. Dijo, ay, hoy que me hice el pedicure, no me va a salir en los zapatos. Y yo, ay, esta mujer. Son los chistes de las fotos. Ok, everybody, we're going to continue after that. Ok. Ah, ¿cómo van con el cuento? ¿Cómo van con la plataforma? Hola, hola, tú. Yo voy en el número 2, teacher. ¿Ya la terminó? No, a empezarlo voy. Ah, ya. Bueno, está bien, la felicito. Para el final de esta semana, por favor, aunque sea la unidad 2, avánsenmela. Porfis, 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 porfis. Si tienen algún problema, inconveniente, háganmelo saber para poderle decir a los técnicos que nos ayuden. Hola, hola, teacher. ¡Mande! Apenas, mire, teacher, hasta hoy pude yo meterme en la plataforma, entonces por eso es que me he atrasado demasiado. Ok, tengo clases perdidas, entonces hoy estuve hablando ahí y sí, ya me ayudaron. Perfecto. Día esta semana. Excelente, ok. Thank you for that. Estoy trabajando en el 3. Ok, excellent. Ok. Teacher, yo tengo una pregunta. Mande. O sea, la 1.1, 1.1 y así. Uh-huh. ¿Cómo se está? ¿Dónde está la unidad? Veamos. Primera unidad, segunda unidad. Quiero ver. Ah, aquí está. Ok. ¿Usted se fija en estos numeritos? ¿Puede ver mi screen, mi pantalla? Uh-huh. Sí. Vaya. Aquí dice 2.12. Ahí significa que ya está usted en la unidad 2, en el ejercicio 12. Ah, ok. Ajá. Ahí va cambiando. Aquí arriba, 2.2. Aquí empieza la 2. Aquí, Lesson of Objective. Okay, aquí empieza. By the end of the class, you will be able to familiar with the common object language that people have their backs. Okay. Y ya cuando usted ahorita termina, ahorita voy en la 2.7. Voy al día con eso o tengo que avanzar. Si gusta, termine hasta aquí. La 2.12. Okay. Okay. Ajá. Okay. Porque este es lo del, quiero ver, church television. Sí. Porque ahorita vamos a continuar con esto, ¿ok? Porque ya estamos con address book y todo eso. Si pueden terminar esta semana con las 2, estaría súper bien. Así en vacaciones, se van de vacaciones y no les estoy diciendo la plataforma, ¿ok? Me van a extrañar ahí en vacaciones. Entonces, no, pues, mentiras, ¿ok? Tome su tiempo, pero si me pueden ayudar con las 2 esta semana, hasta aquí 2.12. Estaría súper genial. ¿Ok? Ok. Everybody. Para los que ya finalizaron, pues si quieren volverlo a hacer, vuélvanlo a hacer. Ok, so we are going to continue with this. Ok, grammar focus that we already discussed about this and this. Ok, so we have some examples over here that how we're going to use it. Right, so this is a camera. What is this? Uh-huh. Gaby Lozano. It is an earring. Repeat it again. It is an earring. Okay, le escuché a, pero me dijo an, right? Yes, okay. These are cameras. Ya se fijaron que al final tiene una S, ¿verdad? These are cameras because we have 2. Okay. What are these? Let me check. Maricela. What are these? They're earrings. Okay. Earrings. Thank you. Okay. So if you notice over here, when we are going to answer the question, we're going to say it depends, right? If we're talking about one thing, we're going to say it's a watermelon, it's an earring in this case, okay?
Cuando es solo una cosa, vamos a utilizar it, a or an, cualquiera de los dos, a o an, depende de la palabra que vamos a utilizar. Y cuando es plural, what are these? They are earrings, ¿ok? Siempre vamos a utilizar they are y la s en el noun, ¿ok? So we have here the contractions, that is it's, it means it is, they're equal, they are, what's, what is, okay? So those are the contractions, and we have here another examples, right? This is a camera, sorry, this is a car. Continue, Gabby. These are cars. Okay. These are books. These are books. This is an apple. These are apples. Okay, that you can see the difference over here. This is an apple. These are apples. Okay, don't forget to pronounce the S at the end. Glancy. Hello. It's an or a sería para uno y de es para varios. Sí, para dos o más, porque es plural. Okay, gracias. You're welcome. Okay. After that, we have this over here. So we have, can be another homework, okay? Homework, okay? It's going to be another one. Fíjense donde les estoy poniendo homework, okay? Porque estas son prácticas para ustedes, okay? Homework. Se los estoy poniendo en rojito ahí. Okay. Okay, two homeworks. What are you going to do? You are going to complete this conversation, then practice with a partner. So tomorrow we are going to do this activity together, okay? So what are these? They are keys, okay? What is, what is? Oh, what's this? It's a CD player. Todos conocieron el CD player. Kenia, yes. Quiero ver quién era la menor. Sí. Sí, ok. Sí, teacher, sí, sí. Ok, porque a veces... Yo lo conocí que mi hermano lo usaba, teacher. Ah, va. Ok, sí, es que ahora ya, cuando tengo alumnos que tienen 16 años, me dicen, ¿y eso qué es? No digamos los cassettes, pero los grandes. Ah, del VH. Ajá, del VH. Ay, sí, yo alcancé a ver películas ahí. Ahí vi la Era de Hielo por primera vez. Y... yo tenía la Bella y la Bestia. A ver qué me hicieron. Yo los quería guardar para mis hijos, pero no creo. A ver qué los hice. Bueno, mándenos una foto, Ernesto, de su CD player. Ok. So, homework, did you understand what are you going to do? Thank you. ¿Saben qué van a hacer con esto? Van a utilizar, si es una cosa, van a utilizar, ajá. This. Ajá, pero ¿qué más? This. Are these. Si es una cosa, is this. Y si es plural, are this. Ok, ahí se fijan en los dibujitos, por favor. Sí se ve, okay. Okay, so we're going to continue with this, okay. We'll go over here. Okay, so we have here, what is this called? Okay, listening and practice, okay. I need two volunteers that can practice this short conversation. I need a, quiero ver. What is this in English? What is called in English? I don't know. Ah, okay. I need three volunteers for the first one, and then I need two volunteers for the second one. Okay. Maricela, one. Let me check. Okay. Vanessa and Glancy. Okay. You're going to be the first one. Maricela, you are going to be letter A. Vanessa, you are going to be letter B. And Glancy, you are going to be letter C.
What's this called in English? I don't know. Okay. It's an umbrella. How do you spell that? UMBRELMA. Wow, okay, good job. Thank you. Okay, thank you, Vanessa. Thank you, Glancy. Okay, Nora, and I need another volunteer. Lizette Montoya. Okay, teacher. Okay, Nora, you are going to be letter A, and Montoya, you are going to be letter B. One, two, three. What are these called in English? Okay, what's this? I think they are called chopsticks. How do you spell that? C-H-O-P-S-T-I-C-K-S. Okay, good job. Thank you for that. Okay, applause for you, everybody. Okay. So, teacher, solamente una pregunta. ¿Qué quiere decir what's this color? Ah, que cómo se llama o cómo le dicen en inglés. Ah, okay. Gracias. Como le dicen en English, en inglés. Okay, thank you. Okay, everybody, we're going to continue with another thing. And I need, let me check. Vaya, hoy sí le voy a decir por su nombre. Okay, Nora, thank you. Necesito a Melvin. Melvin, no sé si tiene problemas con la conexión. Entonces va a ser, let me check, Brian por aquí. Ahí está Melvin. Okay, Nora, Gaby y Melvin van a hacer esta conversación. Melvin, you are going to be Joe. Okay. And quiero ver. Nora, you are going to be Kate. And Gaby, you are going to be the waiter. One. Okay. Two. Three. Oh no. Where are my car keys? Relax, Kate. Are they in your my car keys? Okay. Melvin, continue. Relax, Kate. Are they in your purse? No, they're not. They're gone. I bet they're on the table in the restaurant. Excuse me, are these your keys? Yes, they are. Thank you. Sí, no problem. And is this your wallet? No, it's not. Where is the wallet, Joe? In my pocket. Wait a minute. That is my wallet. Okay, good. Excellent. Thank you for that. That was easy, right? Easy. Easy. Yes. What is the meaning bet? Importa? No. Let me check. Where is the bet? Ah, I bet they're on the table in the restaurant. I bet. Okay, I bet. Es como yo apuesto, ¿okay? Ah, okay. Yo apuesto. Okay. Cuando vean una palabra nueva, tomen nota. Okay. Okay, Diana. Okay,
Brian, están teniendo conexión mala por la lluvia. What is the meaning bet? Apuesta o apuesto. En este caso dice como que yo apuesto o yo creería, depende del contexto, que están sobre la mesa en el restaurante. Ok, Moisés. Ok. Ok, los invito a que tomen notas. Por eso los estoy mandando a leer cuentitos que iban en... ¡Uy! Estoy bebiendo fuerte. Van a incrementar su vocabulario. Ok, everybody. So now we're going to start with the questions. Ok. In this case, we're going to say yes, no, and word question with B. Ok. So we're going to have here at the beginning, we have one, but in this case, we're going to use the verb to be at the beginning. Yes. Is this your wallet? Yes, that was here, right? It's over here. Is this your wallet? Okay. Or in this one, is this your wallet? Okay. So if you can see over here, we have this one. Oh my goodness. I will put it this one. Okay. Is this your wallet? We're talking about the verb to be, right? Okay, is this your wallet? Verb to be. And they ask you about if some stuff is yours, okay? So that's why we are using this one. Oh, I'm so sorry. Is this your wallet? Yes, it is, or no, it isn't. Esta es la pregunta que le está diciendo. ¿Esta es tu billetera? Le está respondiendo sí, esa es o esa no es. ¿Ok? Así vamos a responder con este tipo de preguntas. Cuando digan o vean una que diga yes, no question, es porque va a ser solo yes. ¿Eso es o no? Eso no es. ¿Ok? Por eso se llaman así. Y tenemos otro ejemplo. Are these your keys? ¿Por qué tiene are these? Porque es plural. Sí, plural. Yay. ¿Y cómo va a ser la respuesta? Yes, they are. Yes, they are. ¿O? No, they are. Ok, no, they are not. Ok. Esa es la única respuesta que decimos. Sí, es mío. No, no es mío. O sí, eso es o eso no es. Pero cuando vayamos a utilizar en este caso WH question, vamos a dar una respuesta más larga o vamos a dar más información. En el caso de where, ¿qué significa? ¿Qué significa where? ¿Dónde? Ok, thank you. Significa dónde. Entonces, vamos a ocupar una WH question o WH word. Se lo puede escribir para la próxima, ya lo llevan adelantado. Ok. So, WH question or can be question. Yes, WH word. Cualquiera de las dos pueden encontrar y se está refiriendo a todas las preguntas que llevan WH. Ok, más adelante vamos a ir viéndolas cuáles son, porque tenemos en este caso ahorita where. Ok. Ok, so en este caso decimos, where is your wallet? Ok, where is your wallet? It is in my pocket. Ok, ahí no estoy diciendo yes, it is, porque no le estoy preguntando con una pregunta de sí o no, sino que le estoy, where is your wallet? You are going to say more information about it. Ok, and in this case, we're talking about singular. In this case, we are going to talk about plural. Ok. Where are my keys? They are on the table. Okay, they're on the table. We're going to answer with the plural. Okay, do you understand? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. Okay. Here we have... Perdón.
No comprendí la parte en cuando es plural y singular. Ok, cuando es singular, recuerde que vamos a utilizar el is. Ok, el is, y cuando es plural, recuerde que vamos a utilizar el are. Y no olvide que tenemos que utilizar la s cuando es plural. Ok, cuando es singular, no le vamos a poner la s, porque estamos hablando de una cosa. No sé si me comprendió. Yes, thank you. Okay, you're welcome. So, we're going to develop this. So, you remember that the verb to be is going to be is, are, is, am. Okay, so we have here some, just some examples about is and are. And remember, also, we're going to use am, right? In this case, because it's singular, we are going to say, is this your wallet? And don't forget to use the question mark, okay? And then we have, are these your keys? Okay, that is plural, and so on. Okay, so we have here different examples that I will send you, that you are going to practice, okay? So we have here affirmative sentences that is going to say, this is my wallet, and the question is going to be, is this my wallet, or in other case, is this your wallet? Okay, I don't know if you understand. No sé si me comprende. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, recuerde que cuando vamos a hacer una pregunta, el verbo to be va a pasar al inicio o al inicio de la pregunta, y el this va a pasar a lo segundo. Ok. Y okay. No olvidar que tenemos que utilizar un signo de interrogación. Ok. No sé si tienen preguntas hasta el momento. No, teacher, yo lo único que quería preguntarle es que no comprendí lo de la tarea, ¿a dónde la va a enviar? Ah. ¿O a dónde tenemos que enviarla nosotros? Al WhatsApp la voy a enviar toda la presentación, y ustedes me van a mandarlo a mi WhatsApp. Siempre que la respuesta a su WhatsApp. Sí, siempre a mi WhatsApp. Teacher. Mande. Teacher, ¿tienen algún grupo o algo? Sí, no está en el grupo, Kenia. No. Ah, en su correo les enviaron el link para que puedan ingresar al chat. Okay. Y si no, me recuerdan los demás de poder mandar el link para que se pueda ingresar Kenia al chat general. Ok. Okay. Gracias. Teacher. Mande. ¿Cuál es la tarea? Disculpe, que tengo mala señal y por rato se oye bien cortado. Ah, ok. La tarea, bueno, obviamente las 10 oraciones me las van a hacer. Ahora van a hacer preguntas, como las que estamos haciendo ahorita, pero además de eso, son las que tienen las letritas que dice homework en la esquina. Hello. Sí, teacher, sí. Ok. Ok. No sé si tienen alguna otra duda. Quiero ver dónde está ese ejemplo de homework. Aquí está. Ok, aquí dice. Teacher, yo no escuché cuál era la tarea. Ok, aquí está. En la esquina inferior tienen donde dice homework, tienen dos así. Y la tarea van a ser 10 preguntas. Ok, utilizando, pueden ser así con el verbo to be al principio, o puede ser con el where, como estos ejemplos. Okay? Where is, where are. O pueden ser is this or are this. Con su respectiva respuesta. Ah, preguntas con respuestas, entonces. Yes. Hoy sí. Hoy sí le van a hacer 20 líneas. Pero de ahí no voy a pasar, ¿ok? Ok, ya casi. Solamente son esas 10 oraciones. Ajá, y en la esquina van a ver unas cosas que dice homework. Aquí. Teacher. Mande. Entonces serían 10 preguntas y 10 oraciones con sus respuestas. No, serían 10 preguntas con sus respuestas. Serían 20 líneas. Ah, y ya mandaron el link. Gracias, Marilyn. Mandó el link ahí en el chat de aquí de Zoom para que lo pueda abrir
Kenia, por favor. Okay, everybody, I don't know if you have any question about this. No, teacher. Okay, if you don't have any question, okay, so solo voy a agregar esto, ¿qué significa where? Okay, WH word, tenemos acá diferentes, tenemos el significado que es meaning, pero nos vamos a enfocar ahorita solo en where. Okay, el where nos va a ayudar para preguntar dónde estamos o en qué lugar o posición nos encontramos en ese momento, okay? Ask in or at what place or position is someone or something, okay? ¿Dónde está una persona o algo? Eso nos significa el where, okay? So veamos qué más tenemos acá. Okay, aquí hay otros ejemplos que se los voy a enviar ahorita que finalice la clase para que tengan una idea cómo quiero las 10 preguntas. Pueden ser de is o pueden ser de where. Ok, aquí están estos ejemplos y aquí tenemos de where. Ok. 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 If you yes, teacher, yes. Ok. If you don't have any question, we're going to continue tomorrow. Ok, teacher, see you tomorrow. Ok, everybody. Sure. Okay. Bye bye. Thanks, teacher. Bye bye. 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 Las presentaciones. Okay, good. Okay. Bye bye, everybody. Bye. Bye.